Bienvenidos a esta nueva edición de Gotham Planet. Bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar, Nahuel? Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante engorroso o algo así. Es Super Chica. Sí, es super, super simple. Super Chica. Supergirl. Supergirl. My God, my God. Pero hay tantas versiones que yo cuando empecé a leer, en realidad cuando compré La Muerte de Superman, que Doomsday le da una trompada y se convierte en una cosa media de barro, no sabía bien qué era. Claro, sí, yo, es más, a mí me pasó que yo cuando leí, en realidad lo leí años después, La Muerte de Superman, claro. Pero me habían prestado el cómic para ojearlo en ese momento cuando era chico. Me acuerdo que veíamos que Doomsday le daba una trompada a Supergirl y quedaba como... Entonces nosotros decíamos, no, le dio una trompada y le sacó la sacó del cuerpo y quedó la piel aparte y... Eso decíamos de chico, no entendíamos qué pasó con Supergirl. Claro, era muy raro. Entonces empecé a investigar, no entendía todavía muy bien, porque obviamente no había internet cuando claro. Yo lo compré, o tanta internet como ahora. Y cuando en el cómic de Superman Batman aparece la chica de acero, yo dije, no, pará, acá hay algo que me perdí en el medio. Porque ya estaba antes Superchica. Bueno, y ahí empecé a entender. Que, digamos, a ver, empecemos, vamos a numerar las Superchicas de los cómics. Claro, bueno, no es una sola. En orden, no es una sola, claro. O sí, pero no, digamos. A ver, Supergirl nace en 1958, un año antes de que aparezcan los cómics, por un deseo de Jimmy Olsen. Había aparecido en Superman 123 en 1958. Claro. No es una versión oficial de Supergirl. Esta. No es una versión oficial, pero lo que hizo DC metió a este personaje a ver cómo impacta en el público y si pega bien, todo, sacamos la verdadera. En el público. Claro. Bueno, digamos que está sí. Está muy bien. Entonces Jimmy Olsen hace un deseo de que Superchica aparezca, que aparezca una mujer con los poderes de Superman y aparece esta Superchica que era muy, muy parecida a la Superchica que aparecería un año después. A la gente le gustó mucho y estuvo en una sola historia. Después de una lucha queda muy mal y Jimmy Olsen decide desaparecerla para que no sufra, digamos. Y un año después aparece la chica de acero. La primera Superchica. La Supergirl oficial. La oficial, oficial, oficial. Todos los inicios de Superchicas fueron muy parecidos. Uh-huh. Esto es Argo City, digamos, una ciudad que quedó como embotellada después de la explosión de Krypton. Y queda varada ahí por ahí, y hasta que empieza a tener otra vez otra hecatombe, y los padres la mandan para que sea cuidada por su prima. Es así. Entonces ella llega a la Tierra, Superman ya es grande, porque ella estuvo un cierto tiempo ahí boyando. Y nada, es muy bien recibida, la quieren todos, lo sé, sí, todo. Pito y flauta, estaban todos contentos. Hay una imagen que aparece ella con agarrada del brazo de Superman, con un ramo de flores y toda la gente como... Claro, recibiéndola. Sí. ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Pero bueno, sí, aparece la chica de Krypton por primera vez hasta su muerte en Crisis en las Tierras Infinitas. En 1985. Una de las primeras muertes del universo DC. Totalmente, junto con la de Flash. Uh-huh. Y ahí desaparece, digamos, la Superchica pre-crisis en las Tierras Infinitas. Ahora, como tenemos tierras paralelas, obviamente, aparece Power Girl. Que es la Power Girl que conocemos, la de traje blanco, la rubia de pelo cortito. La mismísima. Así que Power solamente... Girl, vamos a hacer repaso, aparece en All-Star Comics número 58 de 1976. Exactamente, un par de años antes de Crisis en las Tierras uh-huh. Infinitas, es la prima de Superman de Tierra 2. El origen es muy parecido, envían en vez de Argo City, cuando explota Krypton, los envían a los dos, a Superman de Tierra 2 y a Power Girl de Tierra 2. La nave de ella tarda más en llegar, por eso llega más grande. Claro. Entonces, claro, es por eso es
Que acá en la traducción, me acuerdo, de perfil, de Power Girl, era poderosa. Poderosa, claro. Poderosa, maravillosa. Por mucho tiempo, después de Crisis en las Tierras Infinitas, cuando queda todo unificado, no se sabía de dónde Katsu había salido este personaje, porque era como... Se unificaron todos. Claro, tenía un origen ahí medio oculto. ¡Claro! Entonces le empezaron a inventar diferentes orígenes, que era de Atlantis, hija, no sé, había un montón de versiones que se fue como pastosa la cosa. Claro. Hasta que apareció Crisis Infinita. Y ahí dijeron, sí, claro, como apareció el Superman de Tierra 2 con Lois. Y ahí la presentan como, sos la prima del Superman de Tierra 2. Claro. Y se aclara la cosa. Pero es un personaje que hasta el día de hoy sigue boyando. Sí, tienen algunas apariciones ahí, pero no... Ha participado de grupos como la Liga de la Justicia, pero... Y la Sociedad de la Justicia es un miembro de ellos. Uh-huh. Pero hasta el día de hoy es como que no termina de definirse, porque es como... Bueno, en New 52 quisieron hacer eso, ¿no? Que pronuncialo vos, cazadora. Huntress. Ahí está, muy bien. Y Power Girl salen de Tierra 2, se mueren un montón y quedan boyando en este universo. En ese universo. Y ahora vendría... Como para contarme de esta chica protoplásmica. Ahí está. ¿Y dónde aparece esta chica protoplasmática? Claro, después de Crisis en las Tierras Infinitas, basta de multiverso. Claro, se cortó y empezamos todo de nuevo, de cero. Tierra 1, unificada. Exacto, Super Chica no existe más. Uh-huh. ¿Sí? Pero, como no hay multiverso, existen los universos de bolsillo, ¿no? Entonces... ¿Cómo vamos a traer? Bueno, un universo de bolsillo que estaba Lex Luthor, Superboy, un Lex Luthor bueno, crea a esta super chica, que en realidad es con el ADN de Lana Lang y los poderes de Superman, trae este ser protoplasmático a este universo para que venga a buscar a Superman. Después, bueno, hay toda una catombe ahí en este universo de bolsillo con tres kryptonianos, que es... Un momento fuerte porque Superman asesina a estos tres kryptonianos. Entonces es como un momento fuerte para él, pero saquemos a Superman de costado. Y ese universo se explota, no existe más. Y Superman se trae este ser protoplasmático a esta tierra. Y ella queda acá como, digamos, en la super chica. Claro. Pero no es Supergirl. O sea, no es la prima de Superman. No tiene ningún... nada, o sea, los poderes eran bastante parecidos, pero a su vez también tenía... que cambiaba de formas, así invisible, y tenía poderes telequinéticos. Sí, que muchos de esos se ven en la saga de la muerte de Superman, que fue toda esa época que apareció. Sí, en 1988. O sea, 3 años después de que se murió... La Supergirl original. Realmente siempre fue un personaje muy querido. Claro, sí, es muy raro querido. Que no hayan, digamos, post-crisis, en vez de crear este nuevo personaje, ¿por qué no traer a la Supergirl original con un nuevo origen en la nueva continuidad? Claro, que lo trajeron mucho después. Claro. Porque este personaje Mae Matrix, como vos lo quieras llamar, digamos, fue este personaje medio protoplasmático. Después hubo una época, que no me acuerdo qué año fue, en 1996. Que el personaje tuvo un vuelco de historia muy interesante, que es, claro, en pre-crisis, ella tenía una doble identidad como Linda Lee Dansler. Acá era Matrix y Superchica, porque no tenía doble siempre, identidad. Claro, era siempre como Supergirl. Exactamente. Era la única identidad. La única identidad. Para salvar a una chica que estaba siendo asesinada, como es un ser protoplasmático, se... Fusiona, muy bien. Iba a estar 40 minutos pensando la palabra. Pues se fusiona con esta chica que se llama Linda Lee Dansler. Entonces ahí vuelve a tener esta doble identidad. Porque claro, se fusiona con ella, entonces es Linda Lee Dansler, claro, y cada tanto se convierte en Supergirl. Exactamente. O sea que en este caso se convierte. Claro. Sí, porque vos la ves a Linda Lee es tipo estatura mediana, normal, y cuando se convierte en Superchica es más grandota, de 2 metros, pero es mucha la diferencia. Claro. Pero después se fue un poco como mucho, porque pasó de ser como un ser celestial.
ya como muy tenía fumado. Alas de fuego, ah, tenía sí, se fue como medio mucho, sí, muy medio un mucho, un montón. Y en un momento esta Matrix lo que hace es deja el cuerpo de Linda, se fusiona con otro ser que no viene al caso y queda esta Linda Lee, pero con poderes. Entonces ahí teníamos como una, tenemos una tercer versión de esta, claro, misma super chica, claro, porque es Linda Lee con poderes que usa hasta una peluca, porque no es que se transforma, claro, listo, usa, ella que es castaña, usa una peluca rubia, es el traje que se hizo conocido con la playera, la remera blanca con el símbolo de Superman, uh-huh, y la pollera azul, uh-huh, pero era más chiquita. Y en el final de esta historia, que fue bastante, porque estamos hablando de 1988... A 2003. A 2003, o sea, bastante tiempo duró este personaje. Y en el final es una historia hermosísima, la leí 800 millones de veces. No se publicó en castellano, va, sí, se publicó en español una sola vez por Editorial Planeta, que publicó todos los números de esta super chica en tres tomos que salen. Claro, que la historia se llama Many Happy Returns. Exactamente. Y es que un villano, digamos, hace que la nave de la Supergirl pre-crisis termine cayendo en este universo. Ella la conoce, se hacen amigas, digamos, lo resumo. Pero, digamos, cuando ella se entera, aparece el espectro intentando decir, chicas... O sea, vos tenés que volver a tu tiempo, universo, claro. Vos para acá, pues esto va a ser un quilombo. Cuando la superchica esta, Linda Lee, se entera de que la otra va a morir en Crisis en las Tierras Infinitas, cambia de lugar. La engaña, ella va a Crisis, uh-huh, y queda Linda Lee acá. O sea que termina siendo ella la que muere en Crisis, supuestamente. Supuestamente, pero no. ¿Por qué? Porque... Y es una historia muy loca y muy interesante. Es volver al futuro. Es volver al futuro. Esta Linda Lee vuelve a 1980 y pico antes de Crisis. Conoce a este Superman y Superman se da cuenta que no es la prima verdadera. Se terminan enamorando y hasta tienen una hija. Ariela. Tienen una hija. Vuelve Spectre a decir, estás haciendo un quilombo con la línea del tiempo. Por favor, claro, hace algo y arregla las cosas. Y terminan cambiando el lugar. Lo único que le pide, pero es un personaje que nunca más apareció, esta Linda Lee le pide a Spectre que está bien, listo, yo vuelvo, que sea todo como tiene que ser, pero déjala viva a mi hija. Claro. Y termina la historia con Ariela volando. Nunca más se vio a ese personaje. Nunca más. Bueno, es una buena posibilidad que en algún momento, seguramente en algún momento va a volver a aparecer. En algún momento seguramente. Y ahí, bueno, ahí es como que ella siente que fracasó porque al final no pudo salvarla. Claro. A la Supergirl original y listo, cuelga la capa y dice chao, yo hasta acá llegué. Y un año después, en 2004, tenemos a la nueva chica de acero, la real Supergirl post-crisis, que sería la Supergirl de esta era, exacto, que también tiene varias versiones pero sigue siendo la misma, que esto fue en el 2004 en Superman Batman 8, uh-huh, una historia muy interesante. Superman Batman aparece una chica de acero, pero como que Batman obviamente, como siempre, desconfía diciendo ¿qué onda? Y Superman está medio como chocho de tener a alguien de Krypton. El origen fue bastante parecido, quedó en animación suspendida, exactamente. Entonces llega ahora, después de 800 años. Claro, llega más tarde, entonces por eso llega más joven. Claro. Y lo que tiene esta super chica es que, digamos, la otra amaba la Tierra, ¿no? Era como... Y esta es un poco más kryptoniana. Es como un poco más kryptoniana, pero fue un personaje que también muy querido y que fue pasando y mutando ese personaje hasta que fue excelente. La familia de Superman era Superman, Superboy y ella. Claro. Aparecían por todos lados ella, y Steel, claro, también. Era como la familia de Superman. Un personaje que creció muchísimo. Cuando se hace un reinicio, New 52 sigue siendo la misma, solamente que bastante más kryptoniana. Y es como... Yo leía New 52 y no terminaba de empatizar con el personaje porque era como... Bueno, no, claro, le interesamos. Claro, estaba como reacia a estar en la Tierra. Era eso, era... No le interesamos a este personaje. O sea, no le interesa la Tierra, le interesa solamente Krypton y Krypton y Krypton y Krypton.
Y me costó mucho empatizar. Claro. De hecho, no fue muy querido por el público. Pero el vestuario se lo habían cambiado. Es una etapa, New 52, también, que para su turno fue como bastante particular. Sí, 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 la verdad que sí. Y cuando apareció, después de Rebirth, sigue siendo la misma, solamente que es como una mezcla entre la antes de New 52 con la de New 52, o sea, es como más kryptoniana, pero la integraron un poco más a la familia. Empatiza un poco más con la Tierra. Sí, digamos. Empatiza un poco más con la Tierra. Y lo que sí hicieron muy mal en esta versión es que le metieron cosas de la serie. De la serie. Después vamos a hablar. Sí. De la serie de Super Chica le metieron una hermana, le metieron los padres. Ahí como para que se vaya integrando la serie, que los fans. Pero ya dijeran... la serie estaba. Claro. O sea, no hacía falta meter esos personajes que aparecieron de la nada. No es que, bueno, de New 52 se hablaba del tema. No, de pronto le aparecieron, sí, toda una familia, claro, que no pegaba ni con cola. Pero bueno, sería la misma Super Chica, solamente que tuvo pre-New 52, New 52 y Rebirth. Y esa sería la Super Chica que tenemos hoy en día, sigue siendo esa misma. Entonces hoy tenemos la verdadera Super Chica post-crisis. Es un bardo. Sí, es un quilombo de Porque no son los que van apareciendo, sino que van mutando. Claro, sí. Aparte es como que siempre sigue siendo el mismo personaje dentro de todo. No es que va cambiando, sí, salvo por Linda, digamos. Es siempre el mismo personaje, casi. Sí, sí, digamos que sí. Pero este es como que, no sé, a la primera Super Chica el público la adoraba. Claro. Literalmente la adoraba. A Linda Lidafia fue un personaje muy querido. Bueno, creo que pasa un poco, a ver... Yo como fan de Batman pasa un poco mismo con las Batgirls. También, claro. La original no tuvo tanta popularidad, pero la segunda, que es Barbara Gordon, que es la que la gran mayoría del mundo conoce, sí, es como para casi todo el mundo, esa es Batgirl. Yeah, exactamente. Las demás, sí, bueno, sí, tuvieron el manto de Batgirl, pero... Y Batgirl es hoy en día. Claro, sí, sí. Hoy en día. Pero bueno, por algo en New 52 la reiniciaron. Claro. Como que vuelve ella a... Pero bueno, digo, pasa un poco lo mismo con esta Supergirl, entonces, que sí, la original es la más querida y la más recordada. Tuvo una historia hace muy poco, muy buena, un dibujo raro, pero muy muy buena la historia, pero como que también la volvieron como a separar de la historia de Supergirl. Claro. Y eso, como que yo digo, hay que integrar un poco a todas esas. Claro. Y estas serían las Superchicas de los cómics. De los cómics. Bueno, después tenemos unas versiones... Live action de, sí, de Supergirl, para empezar, la película de 1984. La amo. Supergirl. Sí. Que está entre Superman 3 y Superman 4. ¿Y o sea, 4? Que está en el medio de la debacle total de la saga cinematográfica de Superman. O sea, en la debacle de esta mierda. Claro, hicieron la de Supergirl. Que todo el mundo dice que es peor, pero vos la más. Yo la amo. Bueno, él la ama, pero la crítica dice que es malísima. Yo no la vi, así que no puedo decir nada. No, yo te la voy a prestar, la tengo en DVD. La voy a ver, así hacemos un capítulo especial sobre esa película, sí, que tengo muchas ganas igual de verla. Es muy linda, o sea, el personaje de ella representa. Vos la ves a ella primero y la ves a Superchica. Sí, eso sí, Superman. Eso es lo he visto, que es. Y ella es la imagen. Muy, muy, muy igual al cómic. Y la actriz es Helen Slater, sí, que hace Supergirl. Y la villana es Faye Dunaway. Exactamente. Y después tenemos, bueno, la serie live action de Supergirl de la Arrowverse. Empezó muy bien. Y después, bueno, como todas las series de la Arrowverse, claro, empezaron. Ya se fue. Empezaron a estirarla y. Es que el problema de las series, como muchas veces dijimos, del Arrowverse, es que meten equipos para todo. Claro. O sea, vos ves el cómic de Superchica y es ella. Ya está. Listo, no, acá le metieron la hermana, el detective marciano, Brainiac. Es como, claro, sí, bajemos un poco. Pero lo mismo pasa con Flash, con Arrow. La mamá de la serie es Helen, es la, claro, es la actriz de la película. Y después, ya en la temporada 6-7, se vino como muy a pique. Claro. Y la 7 dijeron, cortemos, ya no. Claro. Pero ella es una excelente actriz y hizo para mí un papel fabuloso. Con una villana de la hermana del Lex Luthor muy bueno, y aparte introdujo a un nuevo Lex Luthor en todo el universo y estuvo
La verdad que es muy aplaudible. Sí, sí, sí. Que de hecho el Lex Luthor de la serie es el ayudante del Lex Luthor de las películas de Christopher Reeve. De Superman 3. Sí. Ah, es buenísimo. Sí, eso me encanta. Está todo en familia. Eso me encanta. Ahí sí, está todo en familia. Bueno, eso sería todo por hoy. Bueno, eso sería todo por hoy. Que después, más adelante, seguramente tendremos capítulos especiales sobre la película y esta serie de Superman. Segurísimo. Fírmenlo. Bueno, hasta luego, hasta un nuevo capítulo de Gotham. Nuevo capítulo, así que bueno, ya saben, síganos, arrobennos. Todos. Ya saben. Bueno, hasta la próxima. Que tú y yo estamos locos.